Buenos días, profe. Mi estimado Edwin, buenos días. Es primerito, profe. Buenos días, Gabriela. Buenos días. Buenos días, Grace. Buenos días, Kita. Buenos días, profesor. Buenos días, Justin. Un gusto ver, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. 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 Bien, profesor. Qué bueno. Me alegra de verlos todos nuevamente. Creo que tengo uno que otro estudiante nuevo, igualmente ya se va a presentar, nos vamos a presentar todos para que nos conozcan. Estamos esperando que se conecten todos, está Celina. Buenos días, buenos días, Celina. Sánchez, Leiner, Sinal en su cámara, lo mismo María Fernanda, Bobadilla, ¿qué más me faltaba? Hola, profe. Sinal en su cámara. Profe. Scarlett, dígame, muy buenos días. Para el dolor de la cabeza. ¿Perdón? Una pastilla para el dolor de la cabeza, no aguanto dolor. ¿Va a tomar? Vaya a tomar. Vaya a tomar una pastillita. Siempre es importante tener algo, ¿no? Un hidratante, algo para evitar esos dolores y malestares. Cuando no hay buena ventilación en el cuarto, esa sofocación en el cuarto. ¿Qué más? Ok, chicos, muy buenos días. Noveno. ¿Cómo está noveno? Increíble, ¿no? Como pasa el tiempo. Me recuerdo nomás que algunos estaban en séptimo y ya están en noveno. Ya mismo bachilleres y tan tan. El tiempo pasa rápido. Hasta rápido, mis estimados. Así que aprovechen esta etapa del colegio, o sea, suya es la más bonita, así que valoren, cada disfruten. Y bueno, de hecho, me dicen que están muy bien todos. Y también todos, dale pulgar arriba, denme un me gusta, a ver, ahí me gusta, eso. Me gusta, ya. Eso, es chévere, muy bien. Qué bueno. A Miguel no le veo. Miguel, ¿cómo está Miguel? Ahí sí, le aprecio. No le veía, solo le fue que fui a dejar un plato porque estoy almorzando ya que entreno a las 2 y como termino a 1:30 de estudiar, tengo que ir a alistarme. Ya, pues no hay problema. Estás en ¿sigues trabajando en el Santos? ¿Estabas tú, no? ¿En Santos? Creo que era. Estaba en Santos, después me pasé a la formativa de Melé y ahorita estoy entrenando en Guayaquil City, en la formativa. Ah, ya, bien, ve, éxitos. Ok, chicos, bueno. Para estudiantes creo que nuevos, me presento, soy el profesor Marco Mejía, para los que me conocen, les saludo nuevamente y sean bienvenidos a la cátedra de Educación Física para noveno, en la cual vamos a seguir influenciando los conocimientos del año pasado. Igualmente voy a compartir pantalla, pero antes a ver quién es aquí nuevo. ¿Quién es nuevo? ¿Aquí? Justin. Justin, me gustaría que te presentes. Un gusto. Mi nombre es Justin y soy nuevo, pues, en el Colegio Unido. Ya, no sé tus gustos, para que te conozcan. ¿Te gusta, no sé, te gusta el fútbol? Aquí Miguel le gusta el fútbol. ¿Qué te gusta hacer? Ahí. Dibujar. Dibujar. Chévere. ¿Pero qué dibujas? ¿Te gusta dibujar, no sé, caricaturas? Cualquier cosa, sí. Cualquier cosa. Un poco mal, pero sí me gusta dibujar. Ah, ya, chévere. Buenazo. Hay que seguir practicando. ¿Y la música que te gusta escuchar? Nada. ¿De todo un poco? La música no me gusta. Ah, ¿no te gusta la música? No. No, y nada. Ya, ni. Uy, ahí sí vamos a estar un poquito ahí complicaditos cuando estemos en la parte de baile de ahí. Pero bueno, sí vamos a poder. ¿Sí te gusta bailar? Sí. Sí, chévere. Ethan es muy bueno para bailar. Un capo. Hay que empezar a aparecer un mono ahí.
Buenazo para bailar. No sé, ¿quién le gusta? ¿Te gusta el anime? ¿Los dibujitos? ¿Dragon Ball Z, Naruto? Sí, Sí. chévere. Ángel es bueno para eso, ya sabe japonés. Bueno, mi estimado, aquí un poquito para romper el hielo. Bienvenido, Justin. Créeme que es aquí en la Gracias. parte. En la parte de mi cátedra es lentamente bastante práctico, es poco mantenerte en la teoría, entonces tranquilo que la va a pasar muy bien. Bueno, esto es lo que tú estás viendo y para todos es lo que nosotros vimos del año anterior. Reforzar, recordar lo que vimos, no tienes que notar nada, no tienen que notar nada, todo es play attention, a la cámara, a la pantalla y nada más. Eso nomás. Y ahí cuando se les pide algo, trabajamos y bueno, aquí vamos a trabajar. A levantarnos, a quitar el mico, la pereza, despertarnos, hacer rapidito y no se asusten, no, no es bomba. Despertarse un ratito, no sé qué es un poquito la jornada, me hubiera gustado tener más tempranito para cogerlos más vivos. Ya, en la primera unidad recordamos, nosotros vimos los juegos predeportivos, que el voleibol y balonmano, recordamos, hicimos un globito de voleibol, hicimos los puestos técnicos, vimos la rehabilitación de balonmano. Estamos bien, ¿no? Pulgares, contentos, sí, estamos ahí. Sí, Profesor. sí, Justin, si ¿sí sabes, has visto lo que es el voleibol y el balonmano? Sí, perfecto, me encanta, me encanta. Después, en el segundo parcial, baloncesto y el béisbol. ¿Sí? Perfecto, ok. En la unidad 3 recuperamos prácticas corporales en las cuales vimos capoeira, aquí aprendimos un poco de portugués. Sí. Y A Edwin, mí, me duele la barriga. le duele la barriga a Connie. Tengo que comenzar a verlo. Creo que comió un poquito en el refrigerio, mi estimada, ¿no? Será que como un poquito, ¿no? Pero ya voy a dar ese laxo para que no se me desmayen. Sí, siempre es tratar de comer alguito, un snacks. Bueno, en este caso, como la jornada un poco larga, extensa, coman nueces, pasitas, eso sí pueden picar ahí, pero nada, nada, si cachitos, eso es malo, cheto tampoco es malo. Ya, aquí vemos capoeira y aprendimos todas las patadas básicas, pero ahora vamos a reforzar un poco más en la defensa personal, que es este nuevo parcial, este nuevo año. En el cuarto, bailamos me acuerdo que eran tres octavos, en el octavo A. Recuerden, hicimos de mapalé, si no me equivoco. Sí, Sí, profesor, sí. ahí está, fue una máquina. Dime, profesor. De ahí fue la bomba en el. Bailé dos veces, profesor. La bomba fue en el octavo B y la lambada fue en el octavo C, si no me equivoco. O fue al revés, no me La acuerdo. bomba fue en octavo C. En octavo C, sí, acá Costa era buenazo, ahí moviendo con. Encima la botella estaba bailando. Y como penúltimo, reconocimos y trabajamos en la educación física, donde vimos bastante el uso del pasómetro, los pasos. Me acuerdo que hicieron en total 100.000 pasos, creo que fue que hicieron. Muy buen trabajo, que vamos a reforzar más. Y bueno, esta unidad no alcanzamos. Sí, esta parte hacemos atletismo. Por tiempo no pude ver, entonces aquí la vamos a reforzar. En la última unidad, esta que está aquí, trabajamos las pruebas atléticas, velocidad, saltos, enfatizando esta unidad en la cual trabajamos ejercicios de saltabilidad, kilometría y velocidad. Ok, preguntas hasta ahí. ¿No? No. Listo, vamos a comer, dice. Ya hace hambre. Sí, profe, una pregunta, una gran pregunta. Dígame, Mitri. Este año también vamos a bailar, creo. Claro que sí, pero vamos a bailar ahora Yo magistralmente. quiero hacer jinga, profe. Oh, no. Sí, Profesor. vamos a hacerle magistral a los bailes. No se preocupe que va a ser más bonito mi papel para que el baile sea mucho mejor. Sí, Mitri, este baila muy bonito. Baila muy bien. Bailar sin duda no es mi pasión. Bueno, seguimos. Ok, aquí como dice mi amiguito, vamos a practicar, ¿no? Ya, déjenme, después vamos a la práctica. Vamos ahora a hablar sobre el nuevo contenido y sobre criterios de evaluación.
Primero, empezamos esta unidad con lo que nos iniciamos en el ActuScore. Como ustedes no vimos, vimos un punto del ActuScore cuando estábamos viendo la parte de secuencias gimnásticas. Ahora sí vamos a trabajar el ActuScore y volvemos a retomar el voleibol, llega al humano, pero en fundamento ya técnico, ya va a ser más, la evaluación técnica ya va a ser más compleja, más tener, va a tener una rúbrica en este parcial. En el segundo, igualmente retomamos el baloncesto, el béisbol. En este segundo parcial les voy a pedir si tienen, bueno, con tiempo obviamente, estamos hablando dentro de 2 meses, una pelota de baloncesto para poder trabajar esa parte. Esa parte. Si no, igualmente vamos a construirnos, ¿no? Vamos a armar una pelota de baloncesto. Así como armamos la pelota de voleibol, nos vamos a armar una pelota de baloncesto. Yo tengo una, pero de básquetbol. Sí, esta misma es, Justin. Esta misma es. Yo también tengo una de básquetbol, solamente tengo que inflarla. Ya, perfecto, ¿no? Un poquito desinflada. Sí, les digo los, hacer una, profe. Ajá, le digo que lo que tengan, no, no le digo que compren, que el profesor dijo compren, no. Si tienen, y si no, vamos a aplicar una, ¿no? Perito, vamos a hacer una bolita, una bolita. Unidad 3, aquí recuperamos, profundizamos en las prácticas corporales activas, en donde trabajamos el año pasado la capoeira, ahora vamos a trabajar ahí, pero con movimientos nuevos, intensados a movimientos corporales. Entonces, vamos a hacer patadas nuevas, nuevos giros y movimientos de defensa personal, porque se unen con la capoeira. Y vamos ya, esperemos, ¿sabes? No me adelanto que en este posiblemente mejore nuestra situación de salud a nivel mundial, pues sabemos lo que estamos pasando, y ya nos encontremos en la escuelita. Porque aquí, esta parte, como le decía, me acuerdo que decía aquí la posibilidad de hacer combates uno contra uno. Entonces, esperemos. Si no, seguiremos en la parte virtual, ¿no? Pero igual está planificado para esa parte. Unidad número 4. Aprendemos y mejoramos la condición física. Aquí ya vamos a construir nuestras pesitas. Vamos a fabricar unas mancuernas, unos kilitos para empezar a trabajar, a fortalecer ese músculo, esos cuerpitos que tienen. ¿Pero las mancuernas son esos que se aprecian así, creo? No, las mancuernas son... ¿Ves? Aquí tengo una. Esto es una mancuerna, ¿no? Obviamente que lo vamos a fabricar. Yo les una necesitaré... Presa. Yo tengo esta. Sí, funciona, pero la, ajá, claro, lo vamos, es mejor haciendo para que comprendan su peso todo, así no se preocupen. Lo vamos a hacer para que tengan ya con qué trabajar. En A5 nos preparamos para participar en encuentros no, deportivos. No, sirven. Ajá, sí sirve, pero lo vamos, igual lo vamos a fabricar ahorita, ¿no? Para que tenga el gusto de hacer su mancuernita. No tengo. No, yo no tengo pesa. Ya, pero eso de no se preocupen. Bueno, sí, hay unos, pero creo que son de más de 5 kilos. Ya, cuando hagamos, digo, es que vamos a armar, ¿no? Vamos a armar esas mancuernas, no se preocupen. Yo con tiempo les pido, vamos a hacer eso y en clase las armamos, construimos nuestra mancuerna. Unidad 5, nos preparamos a participar en encuentros de atletismo. ¿Recuerdan la maratón 5K habitual? Mi papá dice es de correr. Ajá, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso va a ser pruebas. Ahí sí va a haber primer lugar, segundo, tercero, eso sí va a estar puesto en el POA. Y bueno, esperemos, todavía no me aceptan posiblemente que cobre cierto valor para que por lo menos exista una medalla, o sea, un reconocimiento para los primeros lugares, ¿no? Esperemos, o sea, todavía no, finalmente participarían todos y se reconocería la participación de todos los estudiantes. Pero siempre es en este caso la parte de la competencia para ver quién es. Primero y segundo. Y la unidad 6, creamos juegos cooperativos. Aquí vamos a crear juegos cooperativos. En este momento, cuando hablamos de cooperativos, es decir, el trabajo en equipo. Ustedes inventan el juego en el cual involucre toda la clase o por equipo A, equipo B, equipo C y equipo D. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a hacer? En la unidad 6. Sí, ¿cómo los vamos a hacer los juegos? ¿Cómo los vamos a hacer?
Ya, los juegos cooperativos, bueno, en la parte virtual siempre trabajamos en sesiones por separado, Justin, ¿no? Cuando yo creo, trabajamos en equipo y dividimos la clase en grupos de cuatro y mando sesiones separados. Y se le dice ya, juegos cooperativos con Hula Hula. Entonces, como dice, creamos. Exactamente, tú te va a indicar el constructo, las indicaciones, cómo vas a crear. Y ahora depende de tú qué le vas poniendo. O sea, que hagámosle con esto, hagamos esto. O sea, es la creatividad de cada uno, la innovación, implementación. Pueden usar los IA, pueden usar las TIC, o sea, es un mundo. Ahora sí, eso como punto segundo, en el nuevo contenido del nuevo año, si se dan cuenta que se relaciona y en referencia a lo que es criterio de evaluación, chicos, ya sabemos, nuestros trabajos, nuestros deberes, entrega por la plataforma, las lecciones, siempre se indica cuando hay lección, cuando se toma lección. Y lo fundamental, la participación en clase, ¿sí? La participación activa en clase es evaluar 100%, eso sí. Es decir, hago la actividad, hago el ejercicio, no estoy sentado, no estoy espectador, enciendo la cámara, que eso es lo fundamental, eso es de ley, ¿no? La cámara es el mejor indicador, ¿no? Si no es mi estimada Anaí, Anthony, que no me enciende la cámara. Imagínense, estoy evaluando ahorita, hoy día, y estudian algunos con menos puntos. Entonces, es importante siempre la cámara, todo el momento. Eso, ahora sí, inquietudes, chicos, los quiero escuchar a ustedes. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Digamos, yo el año pasado también le había dicho, no tengo espacio en donde trabajo, no tengo espacio en mi casa, las cosas están como que muy pegaditas. Entonces, creo que el tema de practicar se me va a hacer un poquito complicado. Ya solucionamos tu caso, Ángel, ya veremos la solución. Te acuerdas en este caso que trabajes conmigo en la tarde, hagas el ejercicio. Ahí sí, bueno, ahí tengas espacio, te conectes. ¿Sí? Va a tocar hacernos de esa parte, ¿sí? Pero que hacer ejercicio es el ejercicio. Ok, esa es la parte. Ahora sí, vamos a la parte práctica y visual, en la cual yo no publiqué nada en modo porque es. No necesitamos nada, no necesitamos nada para trabajar hoy día. Exactamente, vamos a Profe, trabajar. Dígame, Connie, antes de empezar a la entrada, dígame. este año también voy a mandar a hacer videos haciendo ejercicio. Sí, les voy a mandar a hacer un video la otra semana, un video de diagnóstico para ya el final del año ver un resultado final, porque aquí ya se va a hacer ya la calificación física, lo que yo no hice el año anterior, entonces este año sí voy a evaluar la calificación física, es decir, punto de inicio aquí para cuando se culmine en el segundo trimestre, punto final, entonces se ve la mejora por parar, hubo o no hubo mejora, entonces. Pero con tiempo, eso siempre con tiempo cuando se les manda los videos, ¿no? No es. Eso sí, Connie, ¿no? Ver un video para una semana o 2 semanas se les daba el tiempo. Ok, entonces, bueno, para romper el hielo vamos con una pequeña dinámica de manera individual. Para ello, que tengo la máquina muy lenta, se me demora en abrir los programas. Ya vamos a hacer ejercicio. Sí, vamos primero a hacer un rompehielos, un esquema. Ahora me voy afuera, ¿cierto? Tengo afuera un espacio. Ah, ya, pero entonces, ¿qué es así? Espérate, ya tengo que quitar. Educación física. Pero ponte para este lado de acá, pones el brazo. Apaga tu micrófono. Ya. Eso es importante, ¿no? Cuando hablen, no se olviden de apagar su micrófono, si no se van a
Se me olvida. El audífono es gran profesor y el audífono no escucha el audio del computador. Ah, ya, ok. Bueno, ahorita para ello no necesitamos nada. Disculpen que está un poco lenta mi máquina, que antes de abrir el OBS con otro curso, entonces se vuelve lenta. No se me está cargando el YouTube. Tengo un video ahí. En música, netamente, vamos, primero vamos a empezar sentados y es coordinación de manos, entonces es imitación espejo. Yo voy a resaltar mi cámara para que puedan ver los movimientos al ritmo de la música. Me indican si ya se escucha, porque se supone. No se escucha ninguna música. No se escucha. Ya, déjame ver qué pasó. Profesor, ¿puedo ir al baño un ratito? Antes de comenzar. Vaya. Ya, esta primera vez vamos a empezar dinámica. Después, la misma dinámica similar es congeladas. Cuando escuchan que se para la música, se quedan en la posición donde están. Sí, quietos, no te mueves. Cuando hable, para la música y se quedan sin moverse. Pero sí, como dice, es activo. Entonces, ahora sí, no vamos a parar. No vamos a parar para hacer esta parte. ¿Nos paramos, profe? Sí, nos paramos. Estoy entrando en otro dispositivo. Ok, netamente marchamos, marchen, marchamos, despacio. Vamos, erguido los brazos. Eso, al frente, abajo, al frente. A los lados y vamos, abre y cierra. A ver. Ok, empezamos la dinámica. Se sigan moviendo, saltan. Cuando para la música, se quedan como están. Siga. A ver, no se muevan. ¿Te moviste, Yacis? Vamos, otra vez. No se mueva. Sube rodillas. Ya, se ven entre dispositivos. No se mueva, no tienes que moverte. Tópate el pie. Tómate el talón, brinca, hasta la cuerda,
Salta la cuerda. No te muevas. Quietos, congelados. A ver. ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? Sigue, otra vez. Salta la cuerda. Sube rodilla. Vamos, hacemos una sentadilla. Eso, sigue, sigue, sigue. No te muevas, quieto, congelado. Aún no le vi que se movió porque quedó en sentadilla y se paró. Ah, no se mueva. Vamos, sigue. Vamos ahí. Pega, golpea, golpea. Golpea. Eso, cuatro más. Sigue, 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 sigue. Ah, golpea, 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 congelado. Dale, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Sigue. Muy bien. Muy bien ese maniquí challenge, salió. Excelente. Espectacular. Aplauso. Batería, aplauso. Sigue, sigue, dale, aplaude, aplaude, aplaude. Bueno, muy bien esa primera parte, aplausos para ustedes chicos, muy bien. Nos quedamos paraditos, ya, esa es una parte para romper hielo. Ustedes saben mi canal acá para ustedes, fuera de su contexto, porque sabemos lo que es quedarse lento y izquierda derecha. Recordemos, dentro de nuestra capacidad física, siempre es la fuerza, la resistencia y la velocidad las que trabajamos siempre. En base al diagnóstico de la otra semana, porque ya empiezo ya, a partir de la otra semana ya, con todos los cursos, a partir del séptimo y tercero, se va a hacer un diagnóstico físico de base y cada parcial un diagnóstico que tiene que ver en cuáles, qué requisitos, netamente ejercicios de dominación corporal, sentadilla, flexiones de codos, abdominales. En esos tres ejercicios se va a evaluar. ¿Qué? ¿Cuántos puedes en tanto tiempo con una buena ejecución? ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña secuencia ginástica en base a los ejercicios para recordar. Después de cuántos meses, de unos dos meses de para que no hemos hecho actividad física, tenemos que recuperar para que estemos listos a dar un buen resultado. Para ello voy a poner otra secuencita. ¿Te escucha? Sí. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1.
Vamos, separa piernas, abajo. Extiende, arriba, no te olvides, banda recta. Dos. Eso es. Otra vez, de nuevo. Vamos, de nuevo. Y quédate abajo, quédate abajo. Quédate abajo, congelado, congelado. No te muevas, no te muevas. Inmóvil. Perfecto, tercero. Juramento a la bandera, solo con derecha, coge la bandera, imaginaria, ahí, abajo, presiona, presiona la rodilla, toca el piso. Eso es, cambiamos, piernita. Sale a la derecha, izquierda, lo mismo. 3, 2, 1, go. Esto. Los que sí pueden, nos vamos abajo. Flexiones de codos. Al suelo. Otra vez, pero te van a tomar el hombrito. Abajo, hombro. Abajo, hombrito. Muy bien. Abdominales. A mí que alguno le gustó. Skipping, vamos skipping. Va a tomar agüita, vaya a tomar agua, vaya a secarse el sudor. Y nos conectamos nuevamente, ¿no? Voy a cerrar la sala y ponerse en sala nuevamente. ¿Ok? Ok. ¿Ya? ¿Ya? Nos conectamos otra vez, ¿no? Nos conectamos otra vez. Ya se nos acaba el tiempo.